hemos tenido la oportunidad de atestiguar la muy fuerte laboriosidad del señor presidente municipal para materializar una serie de proyectos que llevan y han tenido y tienen como objetivo pues elevar la calidad de vida de todos los Ramos Arizpenses. Lo mismo ha atendido a los deportistas, que al comercio, que a los industriales, a los estudiantes, pues no se diga. Afortunadamente, con el apoyo del señor gobernador del estado, pues ha sido fundamental para formar un clúster educativo aquí en Ramos Arizpe. Nos sentimos muy orgullosos de vivir en Ramos Arizpe, en un municipio que está considerado como el motor industrial de Coahuila. Y todo esto se debe, sin duda alguna, al gran empuje que durante estos últimos 3 años le ha dado el señor licenciado Ricardo Aguirre. Bueno, yo creo que hablar de la administración presente de Ricardo Aguirre y su cabildo han demostrado mucha tenacidad, mucha actividad y dinamismo sobre todo. Y me refiero a que están dando lugar a promocionar correctamente el municipio. ¿Con qué? A través de los servicios, a través de las escuelas, de la parte deportiva, de la atención a menores, de la atención a discapacitados y sobre todo la promoción industrial. Creo que tenemos un nicho de mercado muy interesante en el que el empleo se hace cada vez más fuerte aquí en Ramos Arizpe, por lo tanto hay mayor derrama económica y por lo tanto y como consecuencia de ello tenemos mayores beneficios para el comercio y para la industria en general. Tenemos una muestra más y un año más de Ricardo en el que se desborda precisamente la atención al público, la atención a la ciudadanía. Eso marca un hito en la historia de este municipio. Creo yo que sea la seguridad que nos ha mantenido en paz la ciudad de Ramos Arizpe, ha apoyado al sector de comercio y lo mismo al sector industrial. Estamos muy contentos con la labor que ha llevado. Y en segundo lugar, pues educación y que no ha dejado de participar en cuanto a servicios de limpieza, de bacheo, de obras que ha hecho también, como son escuelas, como son la segunda subdelegación de policía. En fin, pues son incontables las obras que lleva a cabo aquí Ricardo. Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo. Lo que nosotros vemos como industriales es el gran crecimiento en Ramos Arizpe del empleo. Obviamente sabemos que es un tema en el estado, pero en especial en Ramos Arizpe, que es felicitarlo por eso. Yo creo que ha hecho una excelente labor en la atracción de empresas, en el apoyo a las iniciativas que tiene el gobierno del estado para efectos de conseguir más empleo. Y otro punto que reconocemos es la infraestructura y también la seguridad en los parques industriales, que para nosotros siempre es una preocupación. Él creó la policía para las áreas industriales, entonces eso nos da mucha tranquilidad. Bueno, en primera instancia, felicitar al señor presidente, a nuestro amigo Ricardo Aguirre, por estos 3 años de muy buenos resultados. Y prueba de ello es que la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe ha constatado ese apoyo que ha recibido. Incluso recientemente en el encuentro regional Interpolitécnicas, donde participamos 5 estados en unas justas deportivas y culturales, recibimos un apoyo total de nuestro amigo Ricardo Aguirre. Y bueno, y también con su esposa Edna Dávalos, hemos recibido muchas brigadas de atención a la salud de nuestros alumnos y a todos nuestros profesores. Entonces, estamos muy contentos por todo el apoyo que hemos recibido de parte del alcalde Ramos Arizpe. Pues bueno, creo que ha sido un gran alcalde, sobre todo un alcalde que ha cumplido sus compromisos. El día de hoy venimos a acompañarlo con mucho gusto, el respaldo que le da su partido a estos 3 años de gestión y sobre todo, bueno, pues creo que es importante resaltar también el acompañamiento que ha tenido del gobernador Rubén Moreira, que han hecho un gran equipo en conjunto también con el presidente Peña, grandes obras en Ramos Arizpe y bueno, pues un legado que dejarán sobre todo para la juventud en el tema de la Universidad Politécnica que hay hoy en Ramos Arizpe, que sigue creciendo en generación de empleos y bueno, pues creo que la gente viene el día de hoy pues a escuchar el tercer informe de resultados, pero sobre todo a acompañarlo y a respaldar esta gran labor que ha hecho al frente de la administración de Ramos Arizpe.